a 211 millas al noreste de Dutch Harbor. Bien, chicos, tomamos esa jaula. ¿Alguien se lastimó en nuestro barco? ¿Tienes un poco de hielo? ¿Está bien? Acaba de pasar. Podía sentirlo en el acero, como su brazo se aplastaba. ¿Dices que se quebró el brazo? Creo que sí, su brazo está roto. ¡Vaya, qué mierda! En medio del traspaso, ¡hombre herido! El brazo del marinero de cubierta, Kyle Hawk, queda aplastado entre dos jaulas de 360 kilogramos. ¡Hombre herido! Es extraño que no haya dicho nada. Han pasado 10 minutos, ¿verdad? Bueno, creo que ninguna buena acción pasa inadvertida. ¿Todo está bien por allá? Una jaula salió del borde y nuestro hombre tenía su mano ahí y parece que se quebró el brazo. No puede ser, ¿es una broma? No, no es una broma. Tengo que hacer algo, espera. Ni siquiera hemos puesto a nuestro hombre en el agua y ya tenemos complicaciones con esta maniobra. ¡Ah! ¡Apaguen la maldita luz! Llévenlo adentro. No están prestando atención. Vaya, qué idiota. ¿Cómo mierda no presta atención a algo así, mierda. Traté de empujar la mierda, pero cayó encima de nosotros. Toma, llévale una de esas mierdas. Sí. Nunca debió pasarle eso, Saben que se los he dicho millones de veces, Presentía que algo así iba a pasar. He visto cómo actúan los idiotas y sé que quieren ir a casa y se les ocurrió hacer algo estúpido para irse pronto. ¡Oh, mierda! ¡Cállate! Tienes que calmarte. Vamos, escúchame. ¡Calma! ¡Amigo, qué Tranquilo, tranquilo. ¿Listo? Suave y lento, suave y lento. ¡Mierda! Ni siquiera podemos hacer una mierda traslado sin que alguien se quiebre un brazo. Espera, pon esa escalera ahí. Supongo que tendrás que escalar. Con la puta escalera no es difícil. Dame un vaso de agua. Aquí tienes. Sí, es mucho dolor, amigo. Yo creo que tus huesos son los que más sufrieron con el golpe. Todo fue muy rápido. ¡Qué mala suerte! Lo último que escuché fue un brazo quebrado. ¿Cómo está todo ahora? Todo está bien. No es nada que pueda retrasarnos. Pero sí se lo quebró. Tendremos más información en un momento. Bien, amigo. Lamento oír eso, ¿sabes? Mejor terminemos lo que tenemos que hacer aquí. Después podemos seguir hablando de eso, ¿de acuerdo? Está bien. Danos un minuto para preparar la jaula. Esa mierda pesta, ¿sí? Oye, vamos, lanza esa jaula al agua. Deja que se suba y después lanza la bolsa encima. Justo ahí. Muy bien, ahora sube la jaula. Bien, están poniendo esa cosa en el agua. Ya está. Muy bien, súbelo con cuidado. ¿Escuchaste, Topper? Primero traeremos a Robert la jaula y después haremos lo demás. ¿De acuerdo? Cuidado con el bloque ahí. Cuidado, usa tus pies. Vamos, amigo. ¡Terminamos! ¡Eso es! ¡Bienvenido a bordo! Muy bien, Kid. Ahora me voy a ir. Tengo que irme. Adiós.
Gracias, Elliot. Eres una superestrella. Espero que tu hombre esté bien. Sí, sí, no te preocupes. Me alegra volver a verte. ¿Saben? Lo que empezó como un simple favor terminó arruinándome, Jeff, ¿puedes subir a conducir? Quiero bajar a ver qué está pasando. Cada vez que pasa algo malo en el barco, siempre es culpa de alguien más. Estoy pasando por algunos problemas personales. No lo sé, pero tengo que saber qué mierda está pasando. Tengo que verlo con mis ojos. Para el Wizard y el Northwestern, el arriesgarse a ir por los Bairdis valió la pena.